LOL. Me está encantando Bungo Stray Dogs. Es muy buena, yo sabía que te iba a encantar. Es que está muy bien, está muy bien, está muy bien. Apenas voy en el segundo capítulo, así que te voy a decir en dónde me quedé para que no me spoilees, pero básicamente me quedé en cuando, justo cuando reclutan a este güey, en Ah, donde sí. le hacen la prueba esa. Sí. Ahí me quedé. LOL es buenísimo. Hola. Hola. LOL es buenísimo. Hola. Hola. LOL. He tardado un poco más porque me ha habituallado a chocolate. Era la única manera de poder tirar. Ya, Lo yo vi te dije. 6 horas esta noche. ¿Quién te manda? Ya está solucionado, ya está solucionado. Ya, Sí, prácticamente. Ocurre una pequeña cosita, pero bueno, da igual, no. Está bien, así. A ver, voy a abrir esto y te LOL. cuento rápidamente esta mierda. Mira, ¿te acuerdas que ayer me creé en que con el conversor online de Adobe, como la tipografía que quiero emplear es de Sí. Adobe, salía, se podía hacer el PDF y salía un PDF que incrustaba la tipografía, pero salía descuadrado por los márgenes? Sí. Vale. Hoy por la mañana me pongo con ello. Bueno, pregunto a unos y a otros. Pero luego llega un momento en que llega la tragedia. Hostia. Claro, porque solo quería, en principio, solo tendría que. ¿Dónde está el juego, coño? Jueguito. Open it. Juegos. ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo? Yo tengo varias cosas que platicar. Ahorita terminas y te voy a Jugar, llenar joder. de locuras. Sí, así me quito de esto ya. Entonces, ya lo estoy abriendo. Entonces, estoy bastante bien, ¿eh? Estoy bastante bien. Lo que pasa es que, claro, lo que no puedo es aguantar luego corriendo, no trabajando. Pero. Entonces me quedé en eso. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hoy quiero hacer una prueba cambiando un poco márgenes y tal para ver si lo ajusto. Y llego al Adobe Online, que es el único que funcionaba en línea y el único donde tenía forma de hacerlo. Llego al Adobe Online y para seguirlo utilizando, y solo he hecho 3 pruebitas de mierda, me quieren cobrar veintitantos dólares. Te hablo en dólares para que lo entiendas. Veintitantos dólares al mes. A ver, el lobby, yo ahora voy a republicar estos, todos los libros que tengo publicados, que son 10, 12. Sí. Más las pruebas que vaya a hacer. Pero luego, ¿cuántos libros voy a sacar al año? ¿Dos? Lo voy a utilizar 2 veces y voy a estar pagando $25 todos los putos meses. No, pues no. Total, que ya pregunto a Buboco, que es los que me están pidiendo el puto PDF. Pregunto a un amigo. Y luego recurro a un amigo que no tengo mucho contacto con él porque es un poco pesado, ¿sabes? Y aquí la verdad es que lo he utilizado vilmente. Y es que es un amigo. Tiene un valor. Porque te ayuda. Parece que no tiene trabajo el cabrón. Y empieza a ayudarme. Me empieza a decir esto, lo otro, pam, pam. Al final tenía varias opciones. Una era la del PDF de Adobe, ¿no? Es que esto lo comprobé por la noche, que fue cuando me asusté. El tío me empezó a dar otras opciones, que era otra era instalarme un Word, o sea, un Office más moderno. Este me habló de otro software que sí tengo, pero el PDF no funcionaba. En fin, al final, por defender el mismo Word y no liarme con otros programas, pero claro, cuando ya no me funcionaba lo de Adobe, me envió hasta otro, me envió archivos pirata y de todo. No. Y luego el Office es una putada porque, bueno, son $7 al mes. Pero es que por lo visto, según me ha dicho mi amigo, lo van a quitar. Porque han hecho todo esto, le han dado suscripciones mensuales, ¿no? Y como la gente está hasta los cojones, ¿no? No quiere pagar al mes.
¿sabes? Como mucho te compras una cosa y ya está, pero estás pagando todos los putos meses de toda tu puta vida y van a cambiar el formato. Seguramente lo cambien, pero claro, esto de instalarlo en el ordenador, lo mismo el Word antiguo me iba a dar problemas. Uf. Y al final me habló de, tú conoces, lo tienes que conocer, porque bueno, está el Word Office, pero luego hay un... Te alejaste del micrófono, no sí, te sí. escucho. Hay un Open, que es un ODT, es un archivo, es un punto ODT. Nunca he escuchado el punto ODT. Un Swift, un algo así. Nunca he escuchado de él. Vale, es algo parecido a Word, es alternativo. Lo abro ahí, pero el PDF no funcionaba y era otra movida del copón. Y al final recurro, cuando me asusto, esta noche que me iba a poner con ello, cuando me asusto y veo, y digo, va, solo hay que ajustar los márgenes y hacer pruebas. Y me asusto y veo que Adobe, los hijos de puta, me quieren cobrar ese dineral. Recurro a una de las opciones de este hombre, que es gratuito, de código abierto, y es tipo Word. Me instalo la versión moderna, me da problemas, me instalo la versión anterior me funciona. Abro el Word con este nuevo programa de código abierto gratuito. Uh-huh. Abro el Word y digo, ¿cuál fue el problema? Abro el Word, me sale de puta madre, lo paso a PDF. Sí, perdona, lo paso a PDF. Ahora jugamos si quieres, es que te quiero contar esto y luego ya me libero. Es como liberarme del todo. Pero sí, te invito. Entonces, cojo, saco un PDF de puta madre, las tipografías de puta madre. ¿Lol? Pero me fijo un poco más y digo, hostia, ¿por qué hay más páginas? ¿Por qué hay más páginas? Si sale todo perfecto, la tipografía, todo. El formato, todo. ¿Por qué hay más páginas? Y veo que no me lo ha guioneado. Ya. Yeah. ¿Sabes? Que no termina el párrafo y lo guionea. Y hay huecos más grandes y todo esto. De hecho, me avisa que hay un problema de tal, de no sé qué, de... Hace falta un archivo que tienes que instalar. Ahí empieza la puta locura que me ha llevado horas. Horas, hasta el momento que te dije, creo que ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Entonces me pongo a instalar. Me pedía un archivo de español. Me pongo a instalarlo. Lo instalo. Miro en internet, para arriba, para abajo. Sigue sin funcionar. Yo desesperado. ¿Pero por qué no funciona, cojones? Si ya he instalado el español, ¿por qué no funciona? Y de repente hago una prueba con otro texto y digo, joder, aquí sí funciona. Digo, coño, esto va a venir del Word antiguo, del puto Word de 2003. Efectivamente, estaba pidiéndome un idioma que ya no existe en este programa, que es de código abierto, porque es antiguo. Uh-huh. Me está pidiendo un español que no puedo instalar, ¿entiendes? Por eso... O sea, el Word tiene un español que no puedo ejecutar en ese programa para los guiones, solo para los guiones. Cuando entendí que venía del problema del Word original, ya volviéndome loco, ya sin saber qué hacer, probando cosas, abrí este Word con el otro archivo, con el otro programa que te estaba contando, el ODT, para entendernos, el ODT. Sí. Importé el ODT aquí. Y de repente salía con guiones. Porque el ODT te quitaba los guiones. Pero curiosamente, lo guardaba como ODT, lo importaba el ODT a este programa libre y me ponía los guiones. Y digo, ya está. Y el mismo número de páginas. Ya está. Lo tengo. Pero me pongo a revisar. Y la mayoría de los guiones encajaban. Pero unos pocos no. Y es donde me he quedado, que haciendo ajustes o lo que sea, y no logro porque el Word original lo hace de una manera y este lo hace de otra. Con lo cual al final tengo que transigir que hay algunos capítulos pues que se quedan con dos líneas más abajo. Esto da igual, pero se descuadran, quiero decir, tampoco hay problema si lo piensas porque en realidad el texto va como va, ¿sabes? Uh-huh. Entonces lo puedo salvar de esa manera. Pero no he conseguido hacer que encaje el Word original con el resultante.
porque los guiones, sabes que de repente y no he conseguido hacerlo, cambiando cosas ahí no lo he conseguido hacer, pero no importa, ¿vale? Porque tengo las tipografías, tengo el formato que quiero, está guionado, ¿sabes? Y a lo mejor hay que hacer algún ajuste, revisar un poco por si algún capítulo se ha descolocado, algún índice, ¿sabes? Pero ya estaría, o sea, se acabó. De hecho, me queda comprobar el PDF este, y si está bueno, ya lo puedo subir. Dios. Lol, ¿estás consciente que nada de esto hubiera pasado si actualizaras tu Word, no? No, pero es que sí me podía haber encontrado con estas cosas. Y aparte que actualizar el Word ya era pagar, lo vi, ya era pagar. Y lo he hecho gratis. ¿Sabes? Ya es pagar, y ten en cuenta que si pasan de una, que es lo que me dice este, sí, ahora estarás pagando 7 euros y luego todo eso se te va a ir a la mierda porque te lo van a quitar y te van a obligar a pagar todo. Y son $800, lo vi. Pero sabes que lo puedes piratear. No, yo ya paso de piratear. He tenido experiencias malas con eso. No, y quiero decir, comprarte esto para y maquetarlo y que haya que maquetarlo en otro lado. Entonces. Siempre es bueno piratear Microsoft y Photoshop. Sí, yo Photoshop lo tengo pirateado gracias a este hombre que me pasó unos programitas divinos. Hostia, yo creo que me acerco a ese güey y me dice todos los secretos para hackear mi Nintendo 3DS o algo. Es profesional. Y de verdad, se tenía que ir a comer el pobre y seguía ayudándome. Es increíble. Qué pro, la verdad, qué pro. No, y además el tío con mucho criterio dice, nada más esto de subirlo online. Te dicen que no pasa nada, pero ¿y si pasa? ¿Y si alguien lo ve y lo utiliza y luego demuestra que es tuyo? ¿Sabes? No, yo que esté instalado en mi ordenador, que al final lo tengo yo, que es lo que me aconsejaba él. O sea que lo vi, por lo menos lo tengo, porque es que si no lo terminaba hoy, me iba a levantar y iba a seguir con ello, me iba a destrozar mucho más. Ahora solo es atrás unos horarios y ya está. Selecciona a tu héroe. ¡Hostia! ¡Va a ser el cumpleaños de Haka mañana! ¡Hostia! Ok. LOL. Entonces. Bueno, ¿juego con Echo? Sí, vale. Siempre lista para aprender. LOL, pues ¿estás listo para aventuras de los boss? Sí, tengo mucha ganas. Mira, ya me salen bostezos. Me relajo. Así que nada, bueno, ya aterrizo con esto, ya está. Es que lo que no querían es hacer pruebas, que al final no funcionara, que tuviera que formatearlo todo, hacerlo todo de nuevo, índice y todo en otro formato. ¿Podría replicarse la conciencia de Aurora? Eso ya queda fuera del campo de batalla. Vale. Que es precisamente la primera que estoy haciendo es Orten, así que luego. ¿Sabes? Cuando esté perfecta te avisaré. Pues Pepito. Joder, ¿en serio? Las aventuras de los Bomb empiezan. Vale, sí. Es que me quedé por un momento extrañada, perdón. Las aventuras de los Bomb empiezan con los Bomb muriendo. Los Bomb no querían levantarse. ¿Cómo? Estaban. Pero los Bomb se levantó a fuerzas. Ahora, esto va a ser importante para más adelante. Pero los Bomb, debido a lo cansada que estaba y aprovechando que el día de hoy le iba a tocar en un salón. O sea, los viernes me tocan en el mismo salón, no me salgo, ¿sabes? Todas las clases son en el mismo salón. Entonces, aprovechando que en ese salón siempre ponen el aire acondicionado al máximo y aprovechando que ahí nos vamos a quedar todo el puto día, yo decido llevarme una camisa bastante, no muy caliente, pero sí, ¿sabes? Una camisa tampoco fría, ¿sabes? Tampoco refrescante. Y luego, aprovechando el hecho de que es más como una camisa, pues no es una blusa como tal, no me pongo absolutamente nada abajo, nada. Entonces nada más llevo la camisa encima, ¿sabes? Y bueno, el pantalón, obviamente. Recuerda esto para más adelante, porque me puteó. Entonces, después de levantarme y de querer morirme, llegó lo del profesor de matemáticas. ¿Recuerdas que te dije que lo acusamos y no sé qué tanto? Sí.
Pues el profesor llegó como 15 minutos tarde y yo dije, uy, qué curioso, ¿no? Está llegando muy tarde, de seguro ya no va a volver, ¿o qué onda? Lamentablemente sí vino, sí llegó. Y se puso a dar los temas como si nada hubiera pasado. Entonces yo me imagino que es porque no le había llegado la noticia. Quiero imaginarme que esa es la razón. Pero güey, su clase, como siempre, no entiendo una verga, no explica bien. Y lo único que entendí fue gracias a que puso un pinche video. Y menos mal que el video duraba menos de 5 minutos, o si no, me hubiera perdido también en el puto video. O sea, es que en serio, Pepe, explica horrible. O sea, yo creo que si tuvieras ese profesor... No, es horrible. Y luego, ¿sabes algo que me importó? Le comenté a mi papá sobre este profesor. Y mi papá intentó justificarlo. Intentó decir... Porque puede que tenga una familia, un trabajo y niños que darles de comer. Y vosotros le queréis echar. Justificando en el sentido de... Es que cuando estás en la universidad te tocan profesores que son... Que tienen ingenierías, no que necesariamente aprendieron metodología y cómo ser profesores. Y yo digo, entonces yo sacrifico mis calificaciones por un pinche profesor que no sabe enseñar. Entonces, ¿para qué se mete? Pero bueno, punto es que dio su clase y me quería matar. Así de fácil. Luego siguieron 2 horas de matemáticas discretas, Pepe, y aquí otra vez casi me quería morir. Yo creo que hoy viví a base de ansiedad, de hecho, hoy viví a base de la ansiedad. Si ahora recapitulamos, primero te vestiste de una manera por el calor que suele hacer, ¿no? Sí. Segundo, luego, te tocó el profesor este pendejo. ¿Cómo me adapto? Y otra vez me quería matar, sí. Bien, y que sabemos que no ha cambiado después del aviso. No, es que ni siquiera le avisaron. Seguramente pasen. Pero bueno... Siguiente. Luego tocó matemáticas discretas. Y aquí, Pepito, que sepas que hoy viví a base de la ansiedad. Porque durante esta clase, pues eran 2 horas, ¿no? Circuitos de adaptación activados. Entonces tú imagínate que se supone que la maestra nos había dicho en la clase pasada que esta clase nada más se iba a dedicar a evaluarnos el proyecto. Proyecto que consistía en hacer un código que hiciera todo ese pedo. El mismo código que tenía 4 fors, ¿sabes? Digo, 3 fors, ¿sabes? Ahora, una cosa interesante de este código, Pepito, es que sinceramente yo nunca lo probé. A mí me da mucha ansiedad probar códigos. ¿Hiciste 3 fors y no lo probaste? No lo probé. O sea, solo sé que... Esto es de las vacaciones. Sí, estoy diciendo que fue desde las vacaciones. Pero vamos, a mí me da mucho miedo probar códigos que sé que van a fallar de alguna u otra manera y luego tener que corregirlos. Entonces, personalmente, nunca lo probé, nunca le di run, ¿sabes? Pero confiaba internamente en que funcionara. Entiendo. Pero esto me terminó chingando la madre a continuación, así que prepárate. Ya. Se supone que la maestra estaba calificando y mientras estaba calificando de repente me llegó un aviso al celular de que ya me calificó a mí, ¿no? Y veo que me faltaron 3 cosas en el código y yo digo, hostia, eso me va a bajar chingo la calificación, ¿no? Entonces me acerco a la maestra y la maestra me dice, no es que te faltaron 3 cosas, nada más te faltaron 2, a mí se me fue una, ¿no? Y yo digo, bueno, 2 siguen siendo muchas, ¿qué me faltó, no? No, que pues la tabla de verdad y las relaciones. Y yo me quedo como que, ¿cómo que la tabla de verdad? La tabla de verdad no la puse porque yo creía que la había puesto, pero no la había puesto. Resulta que la tabla de verdad la podéis hacer en el código o en un documento por separado. Y en esta tabla de verdad tenías que anotar los resultados que te daba el código. Mismo código que yo no probé y te daba más de 60 resultados distintos. ¿Cómo? Sí, si el código lo hubiera probado, el código hubiera corrido y me hubiera dado 60 resultados distintos. ¿Ok? Entonces, esta tabla de verdad, yo dije, ostras,
tengo que hacer una tabla de verdad de 60 operaciones que me puedo tardar bien 4 horas a menos que utilice el código y me tarde menos de 30 minutos en hacerlo gracias al código que no probé y de seguro no funciona y de seguro me voy a tardar la clase corrigiéndolo y la maestra me va a decir cómo es que no lo corregiste antes. Y me empezó a pegar una ansiedad de pequeño y dije no, porque o sea, no era opción corregir el código durante clase, simplemente no era opción. Pero tampoco era opción hacer las 60 operaciones para comprobar si estaba correcto o no. ¿Sabes? O sea, tenía una hora para hacer la tabla de verdad y la cosa de las relaciones. Entonces, en mi ansiedad, realicé un acto muy ilegal. Que sorpresivamente la maestra no se dio cuenta, no tengo ni idea cómo, pero bueno, me acerqué al impostor y le dije, oye güey, ¿me pasas tu tabla de verdad? Y me la pasó, y se la copié. Luego de copiarle la tabla de verdad al impostor, se la entregué a la maestra, pero a mí se me fue otra vez la onda y también, y se me olvidó que también tenía que darle la lista de relaciones. Ahora, cuando la maestra me dijo que todavía me faltaba la lista de relaciones, yo me quedé toda guatafaqueada porque dije, ¿cómo que la lista de relaciones? Pepe, resulta que para la lista de relaciones ocupaba todos los mismos resultados que se supone que me tenía que dar el programa. 60 distintas operaciones que necesitaba otra vez y no contaba con ellas. Pero ahora no era tan fácil como simplemente hacer una tabla de verdad y poner verdadero o falso. No. Ahora tenía que poner números concretos. ¿Sabes? Y obviamente tenía media hora. Y en media hora ni de coña puedo corregir un código que de seguro no va a funcionar. Y que aparte tiene que dar 60 resultados. No. Te tiene que dar 120 resultados porque son 60 operaciones, pero cada operación te da 2. Entonces 60 por 2, 120, güey. Me tiene que dar 120 resultados. Estos 120 resultados los tenía que escribir en las tablas de relaciones. Y me quedé así. Y faltaba media hora para que la clase se fuera a la verga. Y yo dije, porque la maestra dijo, yo solo califico, yo sigo corrigiendo hasta que acabe la clase. Y faltaba media hora para que acabara. Y yo me quedé así. ¿Sabes? Me quedé toda así, no. Entonces hice otro acto muy ilegal y confirmó oficialmente que la maestra no chequea muy bien las cosas del código ni de los documentos. O simplemente sí lo chequeó, pero vio que estaba paniqueada. Pero agarré y la tabla de relaciones solo hice una de 3 porque eran 3. Y luego, esa única que hice estaba mal porque la que hice escribí los resultados normales, no los resultados que te tenía que dar la operación. Y aún así la maestra me lo aceptó y terminé con la calificación máxima del proyecto de puro milagro 10 minutos antes de acabar. Hostia, es que te sale todo de puta madre, macho. Y yo, no, Pepe, pero no te imaginas mi ansiedad. Y luego aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué otra cosa no me estaba ayudando? Que la laptop, que la batería de mi laptop estaba a punto de acabarse y que todos los conectores del salón estaban ocupados. Literal, Pepe. Joder, qué día, Max. Estaba en una carrera contra el tiempo. Estaba en una carrera contra el tiempo de que se acabara la clase y contra el tiempo de que la batería de mi laptop se fuera a la verga. Pepe, te juro, me quería morir. Yo estaba, no puede ser, bro. ¿Qué voy a hacer ahora? Y ahí me tenías toda estresada escribiendo. Y luego, aparte, ¿sabes quién ayudaba? Yo no estoy acostumbrado a usar el mousepad de la laptop. El mousepad. Entonces, yo normalmente uso un mouse con mi laptop, un mouse por separado. Ah, sí, el mío es un asco. Sí, sí. Pero el problema es que los escritorios del salón son tan pequeños que no cabe un mouse, solo cabe la laptop. Qué asco. Entonces tengo que trabajar en la laptop usando la mousepad. Y yo soy 40% más lenta con una mousepad que con un mouse. O sea, mi velocidad se reduce en un 40%. No soy lobón veloz en una laptop. Lol, entonces, no me imagino una lobón lenta. Pues mírame trabajando en una laptop algún día y verás. Canastita. Por eso siempre uso mouse con la laptop, pero bueno,
punto es que tenía que, aparte de que mi laptop tenía 20% de batería, todavía faltaban 40 minutos para que acabara la clase. Tenía que trabajar con un puto mousepad. El código yo sabía que no iba a funcionar aunque lo corriera y tenía que inventarme resultados. Oh, Dios. 120 resultados que no podía hacer en media hora ni de coña. Estaba bastante estresada. O sea, me quería morir. Y al final lo logré exitosamente, salí con un 95. GG, primero inicialmente era un 85 y terminé saliendo con un 95. ¿Qué? GG. Joder, qué bueno. GG. Siempre te sale todo bien. Oh, Dios mío. Pero Pepe, te juro, sí me quería morir. Eso fue horrible, fue aquí terrible. Decimos vulgarmente cuando alguien tiene tanta suerte que nació con una flor en el culo. Pero Pepe. Ay, güey, hay un vaso. Oh, Dios. Pero no te imaginas, yo me quería morir. De hecho, yo me había rendido en lo de relaciones. O sea, había hecho la tabla de verdad, pero ya me había rendido con la de relaciones, porque te digo que la de relaciones ocupaba 120 resultados distintos y luego escribirlos en un documento de Word. Estoy volviendo loco con esa mierda. Entonces, la verdad, yo ya me había rendido, güey. Yo ya me había rendido y faltaban 10 minutos. Entonces le pregunté a la maestra qué era lo que quería exactamente y cuando me enteré que quería esos 120 resultados exactamente, dije no, adiós. Entonces me levanté y procedí a salirme del salón para calmarme porque estaba a punto de tener un ataque de un cabrón de pánico y me quedé afuera como por 5 minutos y la maestra, no sé, yo creo que pasó una o la otra cosa. O vio que me salió toda paniqueada y me tuvo piedad. O vio que hice la primera parte, porque te digo que lo de relaciones tenía tres partes, ¿no? Y yo solo hice la primera. Y la primera estaba mal, porque la primera ni siquiera tenía que ir así. Pero agarró y aún así me puso la calificación completa. Porque cuando volví me dijo, ya te califiqué otra vez, tienes 95. Y yo, yo ya me había rendido, mi. Tenía 10 minutos, Pepe, o sea, en 10 minutos. O sea, yo también tengo la teoría de que la maestra vio que eran demasiadas cosas que escribir en un documento de Word y demasiado poco tiempo y pensaba que yo me había frustrado por eso específicamente porque no me daba para escribir todos los resultados y aún así me dio la calificación a pesar de que no escribí todos los resultados, pero la verdadera razón por la que no lo escribí es porque probablemente el programa no funcionaba. ¿Cómo te quedas, Pepito? Sí. 120 putos resultados, güey. Te juro que en el momento en el que me di cuenta que tenía que escribir todo eso y no podía escribirlo porque el código no. Y aparte eran un chingo y que si los intentaba hacer a mano no iba a terminar a tiempo. No. Es como si me hubieran dicho que mi vida estaba arruinada para siempre. Me deprimí y dije, no, hasta aquí llegué. He muerto de manera subnormal. ¿Cómo te quedas con las aventuras de los bombas hasta ahora? Porque se ponen más cabronas. Se ponen más cabronas, no te preocupes. Me lo imaginaba. Mierda, ¿estos son unos cabrones? Pues mira, después de la locura de matemáticas, después de querer morirme, hubo un recreo. Y en este recreo yo me fui a comprar un lonche de una tienda que andaba por ahí, porque una vez me dijeron, no, es que aquí venden lonches, y yo dije, y pues fui a comprarme un lonche. Pepe, el pinche lonche tenía un chingo de aguacate y no me lo pudo comer. Te juro que lo intenté. No me gusta el aguacate, Pepe, te lo he dicho mil veces. Joder, pues está buenísimo. No me gusta el aguacate. El punto es que me quedé en shock, no me lo pude comer. Pero estuve viendo a Vegeta. ¡Ey! Muy buenos a todos. Guapísimos. Aquí Vegeta 777 en un nuevo gameplay de no sé qué planeta Vegeta. Pero, ¿no? ¡Qué descontrol!
Sí. Ahora sí, después de esta breve, de este breve recreo, tocó nada más y nada menos que tu clase favorita, Pepe. O sea, el recreo fue una tregua, ¿no? En la locura. Sí. Mira, prepárate, Pepito, porque resulta que de repente mis compañeros llegaron al salón y me dijeron: oye, la maestra está arriba, la clase va a ser en la azotea. Y yo digo: hostia, hostia, empezamos mal. Ahora, Pepito, debes tener algo en cuenta. Yo llevaba ropa equipada para sobrevivir al frío del salón, no para sobrevivir a lo caliente que estaba afuera. Aquí es donde entra lo de que tengo que llevaba una camisa, pero nada debajo de la camisa, ¿ok? Entonces tú imagínate que subo a la azotea y resulta que el examen es en la azotea. Y el examen, Pepe, como te lo esperabas, consiste en hacer una manualidad. ¿A que no adivinas la manualidad? ¿A que no adivinas la manualidad? A ver, consiste en hacer una manualidad. Calor. Sí. ¿Cuál crees que era la manualidad? Hostia. Que era el examen, por cierto. Algo de calor. No necesariamente. ¿Qué es lo contrario al calor? El frío. ¿Y qué te refresca cuando hace calor? Que te echen agua. Exacto. No. Resulta... No, tampoco. No le exageres. Resulta, Pepito, que la maestra trajo palitos. ¿Sabes los palitos de paleta? Trajo palitos, trajo un cordón. Y trajo... Sí, palitos y un cordón. Y dijo: chicos, con estos palitos van a ser equipos de tres y me van a hacer un barco que flote en el agua y que aparte encima lleve una fogata que pueda estar encendida por más de un minuto. Van a hacer un barco con estos palitos. ¿Sí? Encima del barco, sin hundirse, se encuentra una fogata que pueda estar encendida por un minuto. Ahora, yo creo que la maestra me vio cara de Boy Scout, pero el único Boy Scout del salón es el veracruzano. Y ella. Así que... yo en mi puta vida he prendido una fogata y en mi puta vida he hecho los nudos que nos dijo. Porque aparte había otra restricción. Resulta que solo podíamos usar un tipo de nudo que ya olvidé el nombre, pero es un nudo que usan los Boy Scouts. ¿Sabes esos pinches nudos bien difíciles de cortar? De cortar y de hacer. Sí. Pues era de esos nudos. Entonces yo, con la suerte que me estoy cargando el día de hoy, me toca equipo con el veracruzano, lo cual es bueno porque el veracruzano era Boy Scout y sí sabía hacer ese nudo, porque creo que sin él hubiéramos valido madre, la verdad. Pero bueno, también él sabía hacer un fuego, entonces la verdad es que el veracruzano me salvó el culo. Pero bueno, punto es que nos tocó hacer equipo juntos, a él, al Lesmito y a otro güey que la verdad vale madre, es bastante irrelevante. Nosotros cuatro de la canción, perdón. Es que, pues la verdad es que nunca lo he mencionado como tal, ¿sabes? Es así de relevante. Tengo canastitas seguidas. Entonces, como te digo, nos ponemos a hacer el barquito. También nos trajo aluminio. Nos hicimos un barquito bien mamalón, güey. Flotaba en el agua. Una fogata bien mamalón. Güey, la verdad es que la mayor parte del crédito al veracruzano, porque sin el veracruzano yo valía madre. O sea, yo creo que el veracruzano hizo un 70% y todos los demás hicimos un 30%, güey, la verdad. La pura verdad. Entiendo. Pero bueno, el punto es que hicimos una fogata, o sea, hicimos el barquito y la fogata encima, y luego aparte hicimos una cartulina, y en esta cartulina teníamos que escribir los temas que hemos visto en clase y cómo se relacionaban con lo que estábamos haciendo ahorita, y pusimos, no, que pues concentración, no, que pues... Jamás entenderé esa asignatura. Ya. Punto es que después de hacer el cartel y todo esto, pusimos nuestro barquito a prueba y nos fuimos a una zona donde pues la maestra había hecho como había agua, pues era una mierda donde el agua se hizo, pues sí, ¿entiendes? No, un agua, mucha masa de agua, ¿ok?
Gareth. Sí. Y aquí pusimos nuestro barquito, flotó sin ningún problema y luego prendimos la fogata y nuestra fogata fue la que más duró prendida por 5 minutos. Claro que sí. Éxito. Luego presentamos nuestra cartulina y la maestra dijo, todos sacan un 10. Y luego mis compañeros, como niños de primaria, agarraron y durante su presentación mostraron que hicieron un dibujo. O sea, imagínate el dibujo de unos niños de kinder tomándose las manos con su maestra y luego los niños de kinder presentándoselo a su maestra diciendo muchas gracias por ser nuestra maestra. Y así niños de qué, 4 o 3 años, ¿te lo estás imaginando? Más o menos. Sí. Pues es lo que hicieron. Hicieron un dibujo así como si estuvieran en kinder, con la maestra en medio y ellos agarrados de la mano alrededor de la maestra diciendo muchas gracias por ser nuestra maestra. Y yo me quedé como, oh my fucking God. Hola. ¿Qué cosas, no? Sí. Sí, gracias por ser nuestra maestra. ¿Cómo se nota que ella es su maestra favorita? Yo aquí muriéndome durante clases. A todo esto estuvimos en la azotea 2 horas. Y Pepito, yo no estaba equipada para estar en la azotea 2 horas con una camisa así. Y tenía ganas de quitarme la camisa. El problema es que no traía nada abajo, Pepe. O sea, nada. O sea, la camisa, que mierda partida. La camisa era para el calor. Sí, porque pues yo no contaba con que íbamos a salir del salón, ¿sabes? O sea, la camisa era para el frío. Sí, para el frío del pinche salón, güey. Pero allá afuera hacía demasiado calor. Porque te digo que el salón tiene el aire acondicionado y siempre lo ponen al máximo. Entonces Pepe, me estaba muriendo allá afuera. Y de repente como que comento así por fuera, uy, qué calor. Y la maestra me dice, nada, quítate la camisa, es que está muy caliente aquí, ¿no? Y yo digo, lo haría si pudiera, miss, pero es que no traigo nada abajo. Ah, lo dijiste. Sí, y de repente la maestra se voltea hacia unos compañeros que estaban ahí atrás, que era el veracruzano y otro güey, y les dice en la puta cara, ¿alguien le puede prestar algo a mía para que se lo pueda poner abajo? Y yo digo, no puede ser. No puede ser. Y se ofrecieron todos como locos. No. Fue algo así, ¿no? Porque nada más se lo dijo a ellos dos. Ellos dos eran los que estaban cerca. El otro güey, el que vale madre, la ignoró porque estaba jugando en su celular. Pero el veracruzano traía como un chaleco, ¿sabes? Era un chaleco. Y el veracruzano como que me dijo, ¿quieres que te preste mi chaleco? Y yo... Y yo me quedé como de que... No, la verdad es que no. Porque te digo, Pepe, no traía nada. Y con nada, en serio me refiero a nada, Pepito. Nada. Y yo no quería que mi piel hiciera contacto con ese chaleco, la verdad. Yeah. O sea, no. Entonces fue como, no, gracias. De puro milagro la maestra no siguió insistiendo y tuve que sobrevivir al calor intenso por otros 30 minutos más. Pero luego al final volvimos al salón y exitosamente no morí por un golpe de calor. LOL. Ayer fue un día de... ¿Qué puede salir mal, no? Bueno, hoy. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede malir sal? LOL, malir sal, me gusta. ¿Qué puede malir sal? Que no, panda el cúnico, que puede malir sal. Y entonces... Bueno, y entonces la maestra acabó 2 horas antes y nos dijo, todos sacan 10, wow. Y pues, sacamos 10 y aún faltaban 2 horas, porque recuerda que esta clase es de 4 horas, ¿no? Entonces yo me dispongo a aprovechar que no hay nadie en el salón, porque todos se pueden hacer, ¿sabe qué? Por fin conecto mi laptop, que a este punto se había muerto durante la clase de matemáticas. Otra de las razones por las cuales me rendí, la laptop ya no tenía batería. Y luego procedí a conectarla y procedí a jugar al Honkai Star Rail. ¡Qué cabrones! Se me ha escapado ese Venteur, pero ¿cómo se me ha escapado? ¿Qué dije? Es que me he vuelto loca por un Venteur. En lo último no me he enterado. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo has dicho? Porque me he vuelto loco por un puto Venteur que...
¿Qué ha sido lo último, Nelly? Perdona. Bueno, como la clase es de 4 horas y la maestra nos dejó salir 2 horas antes, tenía 2 horas libres. La de sí, la de creatividad es estas chorras, ¿no? Entonces yo aproveché que no había nadie en el salón porque se fueron a hacer sabe qué, y conecté mi laptop por fin, porque ya no estaban ocupados los conectores. Conecté mi laptop, que por cierto se había muerto durante la clase de matemáticas, porque te digo que tenía como 20 de batería y no aguantaba una hora ni de broma. Se murió durante la clase, fue otra de las razones por las cuales me rendí. Y por fin la conecté y me puse a jugar el Honkai Star Rail. Estuve jugando al Funky Starbucks como 1 hora y media subiendo a Aventurino. Mi Aventurino sigue estando bastante débil, lamentablemente, pero bueno, ya no está tan débil como antes. Y luego, Pepito, por fin, en la media hora que me quedaba, procedí a ver el primer episodio de Bungo Stray Dogs. Vale, pero una cosa, ¿cómo has podido jugar al juego? ¿Estabas en clase? No estaba en clase, te digo que nos dejó salir 2 horas antes. Ah, ¿y te fuiste a casa? Yo no me fui a casa, me quedé en el salón. Pero entonces, ¿cómo jugaste a...? Si no estamos en casa, ¿cómo jugaste al Honkai? Mi laptop. Ah, en tu laptop. Vale, o sea, lo tienes instalado y todo. Sí, ahí lo tengo. Es el único juego que tengo en mi laptop. Pero, si no... ¿No habías sobrevivido? Pepe, te estoy diciendo que aproveché que no había nadie en el salón y la conecté. Estás prestando atención, te perdiste absolutamente todo. Vale. Sí, es que me he perdido esa última parte. O sea, vale. Y luego procediste a ver Bungo Stray Dogs. Te va a encantar. Es que está muy bien. Sí, vi el primer capítulo y dije, hostia, pinche suicida, loco. Pero luego dije, eso es buenísimo. Eso es muy vanitas, dije yo. Bueno, después de ver el primer episodio, ya tocó la siguiente clase, lamentablemente. Tocó física. Ahora, física, Pepe, fue otra tortura. Pero no por las razones que te imaginas. Déjame te digo por qué. Resulta, Pepito, que hoy tocaba examen de física, cosa que a mí no me preocupaba porque la verdad es que todas las fórmulas de física que nos enseñó eran bastante fáciles y yo tenía el formulario ya a mi puto lado, ¿sabes? El verdadero problema empezó, Pepito, cuando estaba tratando de trabajar y la persona a mi lado, el músico específicamente, el hijo de la gran puta, se puso a masticar chicle. ¿Cómo? ¿En serio? Pero de la forma más ruidosa que te puedas imaginar. De la forma más ruidosa que alguien pueda mascar chicle en su puta vida. Y ahora, Pepe, ¿tú sabes que el sonido de alguien pasando sus uñas por un pizarrón es el equivalente para mí a alguien mascando el chicle? Joder. Es el mismo equivalente, Pepe. Yo no puedo mentalmente con eso. Yo no puedo. Ni siquiera puedo con la palabra. La misma palabra me da asco, me dan ganas de vomitar. Ahora, cada vez que me lo imagino, me dan ganas de vomitar y me quiero morir. Pero la palabra entonces, chicle. Sí, lo odio. La palabra y aparte el hecho de que lo estén haciendo a mi lado, mi mamá le causa gracia porque siempre detecto cuando ella está haciéndolo y le digo, mamá, no lo hagas. Y le da risa porque nunca se me pasa cuando alguien lo está haciendo. Entonces ahora, tú pensarías que me tendría que quejar, ¿no? Pero es que no te puedes quejar exactamente de alguien haciendo eso, ¿sabes? Es como decirle, deja de respirar, güey, ¿sabes? Entonces no podía agarrar y decirle, oye, hijo de tu puta madre, tiras a la mierda que no me puedo concentrar, ¿sabes? No podía hacer eso. Entonces toda mi concentración, Pepe, estaba haciendo matemáticas porque eran puras fórmulas, Pepe, estaba haciendo matemáticas en física. No me podía concentrar, por el amor de Dios. No podía, estaba fallando un chingo de ejercicios, se me olvidaba todo el rato, me desconcentraba en vergüenza, tenía ganas de vomitar, quería morirme. En el examen de física. Sí, y parecía que me estaba estresando por hacer operaciones, pero no, me estaba estresando por el pinche compañero de al lado, maldito sea. Entonces, Pepito,
Yo dije, hasta aquí llegué. El examen tiene puras operaciones y yo no me puedo concentrar ni en una. ¿Cómo mierda me voy a concentrar en las demás? Y de repente escucho al profesor. Si quieren escuchar música, no pasa nada, ¿eh? Pueden escuchar música, nada más pongan el celular en la mesa para que yo sepa que no estén haciendo nada. Ahí te salvo. Sí, y dije, no puede ser. Entonces enseguida saco mis audífonos, pongo música, Pepe, me concentré como si no hubiese un mañana. Me hizo un puto speedrun de ese examen, güey. Fui la primera en terminar. Estaba haciendo operación tras operación sin equivocación alguna. Por aquí, por allá, más uno, más tres, multiplicación, división, fracciones, güey. Estaba en una racha. No, ya entiendo. ¿Y qué música te pusiste? ¿Cuánto duró el más que de chicle? Güey, no sé. Yo nada más me puse... ¿Mande? Ah, no, no revives a ese cerdo. ¿Qué? Si no revives a ese cerdo. Ah, bueno, o sea, la verdad, Pepe, es que yo había perdido la esperanza cuando antes de que me diera cuenta que podía usar audífonos, vi que el cabrón sacó más eso. Sacó más, o sea, no tenía suficiente con el que ya estaba. No, sacó mal. Sí. O sea, Pepe, en ese momento yo iba a perder la cabeza. Pero bueno, con los audífonos me puse a escuchar música. Mi música, la verdad, es que estaba muy random. Sonaba K-pop, sonaba metal, sonaba J-pop, sonaba de todo, la verdad. Y yo me estaba... Me acabo de cargar a 4. Y yo me estaba concentrando, Pepe. Como si este examen fuera lo único que me fuera a mantener viva, ¿eh? O sea, puta, o sea, se sacó más chicle. Sí, güey, sacó más. O sea, te juro que yo estaba de por sí estaba perdiendo la cabeza así. Y de repente lo volteé a ver y veo que está sacando más. Y yo digo, no puede ser. Pero bueno, de punto es que la música provocó que me concentrara de forma brutal y fui la primera en terminar. Y por fin me liberé de eso. Vaya milagro. Hijo puta, Sony. ¿Y cuánto sufriste? ¿Media hora de chicle? Estuve sufriendo como 20 minutos, 15, ¿sabes? Estuve sufriendo como 20, 15 minutos. Hasta que te digo que escuché al profe diciendo, puedes escuchar música, ¿eh? Y ostras, ¿por qué no lo dijo antes? Desde luego. Pero ¿sabes qué? No es la primera vez que pasa. Es el mismo compañero. Siempre es el mismo. Siempre es el músico. Ya ha pasado en otras clases. Pero en esas clases necesariamente no era un examen. Entonces podía sacar los audífonos enseguida y nada más me lo ponía y ya no lo escuchaba. Pero en un examen yo no sabía si podía sacarlos o no, ¿sabes? Porque pues, es un examen, güey. Tengo que sacar el celular. Pero bueno, al final el profesor dijo sí. Y yo digo, wow. Pero te juro que un día de estos voy a ahorcar al músico por estar... Por estar asqueándome con su... Con músico. Sí, es el músico, ¿recuerdas? Ya te lo había presentado ese cabrón. Pero bueno, terminé el examen una hora antes y mamá, por lo tanto, vino por mí una hora antes. Compramos un McDonald's, llegué a mi casa, me comí mi McDonald's en tiempo récord porque no había comido nada más que el lunch que tengo, que ni me lo acabé porque tenía un chingo de aguacate. Y luego procedí a caer dormida, literal, caí muerta, parecía una puta roca. Hasta mi mamá me había dicho, más al rato vamos a recoger un pastel de no sé dónde, ¿no? Pero yo estaba tan muerta, Pepe, que solo caí, güey. Solo caí. Solo caí como roca y mi mamá. Solo ¿Cómo? Caí como roca. No, un poquito más, que hoy he llegado tarde. Solo caí como roca y mi mamá ni siquiera me pudo levantar, güey. Ni me pudo levantar de lo cansada que estaba. Quedé como una puta roca en la cama, güey. O sea, fue como de que, oh, Dios mío. Lol, no, algo más. No. Pues y así fue mi día, escolar, Pepito. ¡Qué os rabia me ha dado esta puta partida, coño! Es con yeah. Birgit. Y así fue mi día escolar, Pepito. Dos más, no. Tres por lo menos. Que no.
Y así fue como fue mi día escolar, Pepito. ¿Cómo te queda loco? Ah, y ahorita que estaba esperando que llegaras al punto directo, me puse a ver el segundo capítulo de Bungo Stray Dogs. Buenísimo, buenísimo. Yo quiero más. No. Partido más hija de puta, que casi lo logramos. Que es Brigitte, coño. Lol, ¿qué te pareció mi día, Pepito? Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso hice este cabrón. No juguemos más. Vaya pesadilla. Hoy fue un día de pesadilla. Yo no sé cómo sobreviví. Sobreviví a base de... Solo sigo viva. Sigo viva porque quiero que mis enemigos no tengan la satisfacción de verme muerta. No es mala vida. El objetivo se desbloqueará en 30 segundos. Cago en la puta, como me ha jodido la partida anterior. ¡Ah, lol! Y otra cosa, Pepito, ya tengo claro. Bueno, no claro, bueno. Tengo un proyecto. O sea, este proyecto ya lo conoces. Pero no lo había continuado de desarrollar porque pues estaba medio ocupada, pero bueno. ¿Recuerdas que te dije que estaba trabajando en un universo para un videojuego? O sea, varios juegos que están en un mismo universo. Ok, está bien, no te cuento nada. Perdona, repíteme eso. Que un universo, sí. Un proyecto. ¿Estás ahí? Sí. Sí, un proyecto. ¿No lo recuerdas? ¿Que estás en un proyecto? Sí, pero ¿qué proyecto? Repíteme el nombre. What was the project? Si es que me lo acabas de decir, me acabas de decir el proyecto. Te dije que es un proyecto que llevo haciendo desde hace rato. Sí. Pero me dijiste el proyecto, un nombre, me dijiste algo de nombre o algo. No, te dije que no tenía nombre. Es que me has dicho algo más, era un proyecto de información de no sé qué. O sea, no me has dicho, me has dicho algo más aparte del proyecto. Sí, ya sé, pero ¿vas a escuchar? Sí. Claro. Ay, güey, sí, se va a quedar el sueño. Venture tiene 250 de vida, ¿no? ¿Quién? Venture. Venture. Sí, sí. Dime sobre el proyecto. Voy. Espérame que estoy aquí apoyando a la Venture. ¿Al Venture? ¿A el Venture? No tengo idea. Puta baja que me ha matado. La muy cerda esta. No se atreve. ¡Hostias! ¡Cómo mola! La sombra ha tirado hacia arriba, hacia el cielo, el desplazamiento este. No se me recuerdo ya cómo están avanzando tanto. ¿De qué mierda está pasando aquí? Nunca habéis tirado. ¿Nunca habías tirado esa mierda al cielo, Pepe? No. ¿Nunca me ha sorprendido. Esa solución me ha sorprendido. Güey, es lo que hacen para lanzar una o mejor ulti con sombra. Te lanzas hacia el cielo y antes de caer la lanzas y abarcas más. ¿Abarcas más? No recuerdo cómo era la ulti. Mira. Este proyecto de videojuegos es un universo. Ya lo tenía, ya lo estaba planeando. ¿Recuerdas que te dije? Eso de universo es lo que me sonaba. ¡Qué hijo de puta! Era un universo. Eso de universo sí es lo que te había oído. Era un universo. Es un universo que estoy planeando. Que lo había dejado por un ratito porque estaba ocupada con otras mierdas. Pero bueno, el punto es que recientemente lo retomé. Pero lo retomé en el sentido
de que quiero aprovecharlo para demostrar como mi avance en cuanto a la programación de videojuegos. ¿A qué me refiero con...? Estoy planeando que sean 6 juegos, ¿ok? 6 juegos en este universo, estoy planeando que sean 6. 7, ya si quieres verlo de otra manera, 7. Pero estoy planeando que sean 6, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, el séptimo sería más como un Avengers Infinity War, ¿sabes? Pero bueno, que todos los personajes de los otros 6 se reúnan en el 7. Pero aquí lo importante es que quiero que estos 6 demuestren una evolución en cuanto a mi programación. Entiendo. Entonces esta evolución va a recaer en el género. Cada uno de estos 6 juegos va a ser de un género distinto, pero pertenecientes al mismo mundo, al mismo universo. Entonces, digamos, uno va a ser una novela visual. La novela visual la considero como el nivel de programación más fácil, porque necesariamente no haces nada complicado, ¿sabes? Lo complicado está en la narrativa. Luego, planeo que otro de los juegos sea tipo Mortal Kombat, y eso ya representa otro show, ¿no? Luego planeo que otro se parezca a un plataformero. A ver, ¿has jugado un plataformero? ¿Has visto los de Mario? ¿Has visto los de Mario? Sí. Algo así, eso es un plataformero. Planeo que otro sea un plataformero. Quiero que otro sea un ataque por turnos tipo persona. Esos son ataques por turnos. Y aún estoy planeando el género de los demás. Quiero uno que sea como tipo mundo abierto, tipo GTA, pero que no sea tan mundo abierto como GTA, porque eso es un show, eso es otro pedote. Pero que sí sea como un mundo abierto, ¿sabes? Otro pedote. Entiendo. Y el otro todavía no estoy muy segura de qué género lo quiero, pero vamos, que quiero que cada uno sea de un género distinto y que estos géneros se clasifiquen en dificultad y que esta dificultad demuestre mi avance en la programación. ¿Entiendes? Sí. ¿Pero cuándo? Pues en general durante toda la carrera, incluso fuera ya de la carrera. Aquí el punto es demostrar mi nivel de programación en el propio universo que yo estoy creando y ya está. Tampoco es una mierda que quiero hacer el juego de... ¿Están conectados los juegos? Sí, están en el mismo universo. Son del mismo universo, sí. O sea, se supone que se desarrollan en el mismo mundo, en el mismo planeta, pero cada uno en partes distintas, en países distintos de ese mismo mundo que necesariamente nunca interactúan entre sí, pero que sabes que uno existe por el otro, ¿sabes? Como referencias, más que nada. No, qué gilipollas. ¿Pero cómo me he puesto delante? Sí, resucítame y ganamos. ¡Otra vez! ¡Darse, hijo de puta, ya! Entiendo, joder. Pero, ¿y ese proyecto cuándo se inicia? Pues de momento desarrollas el universo, ¿no? De momento estoy desarrollando el universo. Pero el primer juego que se va a desarrollar es la novela visual. Es decir, la misma que hice con el otro juego que ya jugaste. Que hice con el Castroso. Ajá. El primer juego va a ser una novela visual. Entonces eso es bastante fácil porque yo ya programé una, entonces no estoy tan perdida. La cosa es que quiero crear el universo y la narrativa en general del universo, igual que el plot de todos los demás juegos. Así cuando esté haciendo los demás juegos ya no me tengo que quebrar tanto el coco, ¿sabes? En cuanto a la narrativa. ¿Sabes? ¡Hijo de perra! Tienes hasta la polla el Reinhardt ese, Y pues así quiero como... Así es como quiero que se desarrolle el universo. Wow. Esta vez tengo otro plan. Great project. Sí, y ya cuando estén los 6 juegos, pues a ver si me hago un séptimo tipo Infinity War donde se juntan todos los protagonistas. Pero la verdad es que yo no veo un juego en donde los protagonistas... Porque ya los tengo pensados, Pero yo no veo un juego donde los protagonistas se encuentran en un solo lugar, ¿sabes? No lo veo. O sea, todos tienen personalidades tan distintas y viven en lugares tan alejados y tienen motivaciones tan distintas que es que no hay forma alguna en la que se encuentren de forma orgánica, ¿sabes? Lol, ¿cómo los mato, macho? O sea, la única manera en la que me imagino que pueden encontrarse de forma orgánica
es que si son ese tipo de personajes, porque hay una cualidad especial que va a existir dentro de este mundo, y esta cualidad especial solo la tiene una persona por nación. Entonces hay como cuatro protagonistas que tienen esta cualidad, pero los otros dos no la tienen. Entonces incluso así no se reúnen todos los protagonistas. Entiendo. ¿Sabes? Y juntarnos a todos se me muy forzado, ¿sabes? No sé. Yo quisiera hacer más bien un world building a través de los 6 juegos y ya está. Utilizando los protagonistas. Tal vez el 7º juego, en vez de tratar de los protagonistas, trate de los antepasados, porque va a haber dioses antiguos. Porque va a haber dioses antiguos. Entonces yo creo que más bien quedaría mejor hacer como la historia del inicio del universo en general, utilizando a los dioses antiguos como personajes en vez de a los protagonistas del mundo actual, de la era actual, ¿sabes? Eso quedaría más orgánico que juntarlos a todos. Uh-huh. Los GG. Bueno, Victoria, pero qué hijo putas, ¿eh? Sí. Y pues así se está desarrollando Mimi, Pepito, mi universo. No, pero le dedicas tiempo de cuando en cuando. ¿Mande? Que le dedicas tiempo de cuando en cuando. Sí. Pues de todas maneras es un proyecto personal, ¿sabes? Tampoco es una mierda que voy a presentar a la escuela. Los que voy a presentar a la escuela ni siquiera van a tener nada que ver con este universo. No quiero que tengan que ver, ¿sabes? Qué gran día, te has chupado. ¿Lun? Vale, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, me toca Torbjorn. Hostia puta. Hostia, tengo que ver si me llegó un correo. A ver, espera. Y cerebro en marcha. ¿Sí me llegó el correo? No, no me llegó el correo. Pero lo vi. Es que resulta que para meterte al taller de narrativa, ¿recuerdas que te dije eso? Sí. Ya subieron la encuesta. Me metí a hacer la encuesta y resulta, pase y acontece. Oye, la semana que viene ya tienes directamente la movida esta, todos los días. Sí. Y resulta, pase y acontece que el cupo es de 30 y que mientras estaba haciendo la encuesta, que solo debería haber sido una encuesta normal, te ponen un puto acertijo que más que ser un acertijo es un problema de matemáticas. Y yo no comprendo por qué mierda te pondrían un acertijo, no, un problema de matemáticas disfrazado como acertijo en una encuesta para un taller de narrativa que se supone que es libre para las personas. Porque decía, si no completas este acertijo no vas a entrar. Y yo me quedo como de que, ¿dónde está? Estupidez más grande, ¿no? ¿Mande? Qué estupidez más grande. Sí, la verdad es que sí. El acertijo, bueno, el problema matemático estaba bastante fácil. La cosa es que sí me saqué de onda bien cabrón porque mierda estás poniendo hasta aquí, güey. Es un taller de narrativa. O sea, what the fuck. Hola. Entiendo. Me alegro de verte. 5, 4, 3, 2, 1. Hostia, ¿por qué agarra? ¿Por qué agarra Kiriko? Estaba jugando con Mercy, what the fuck. No os hagáis los héroes. Dije que esta temporada iba a ser solo de Mercy y lo voy a cumplir. ¿No juegas, en serio? Sí. ¿Solo vas a jugar Mercy? Sí, ¿pensabas que era broma? O sea, obviamente me voy a cambiar si Mercy no está disponible, claro, pero pues... O si Mercy no va bien, si no está yendo bien, pero... Mierda, mierda, mierda. ¿Qué cojones hace eso ahí? Hostia, me he salido fatal. Por nos, ahora... Nos han barrido todos. Por ahora lo más importante es desarrollar el universo en general. Tengo la mayor parte de cosas del universo generales ya puestas. Pero ahora tengo que desarrollar el país en el que se va a desarrollar la novela visual. ¿En España? Porque, no, se desarrolla en una ciudad mecánica en medio del mar. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? No, en medio del mar arriba, flotando, no abajo. Sí.
Nos ha tocado una partida imposible. Vale. Es una ciudad mecánica que está flotando en el medio del océano. Lol. Que ya olvidé el nombre, pero tiene nombres inspirados. Una isla, una islita. Es una isla, pero es que es bastante grande y es artificial, es mecánica. ¿O es un barco? No, no es un barco. Es una isla mecánica en medio del océano. Y voy a aprovechar este taller de narrativa para mejorar la novela visual de del primero esto. Para, mierda, me van a joder por imbécil. Que no, es que había que llegar al punto, no llega nadie, pues nada. Y el equipo no hace daño, no hace nada. El equipo es bastante inútil. Sí. Qué emoción, Pepito, desarrollar mi universo. Pero y luego te vas a hacer rica con ese universo. Tampoco sé, o sea, tal vez una vez todos los juegos estén hechos, los suba a Steam, ¿sabes? Pero una vez todos estén hechos. Porque no quisiera agarrar y subir un... Pero tú todo eso lo vas a hacer con tu programación. Con todo lo que estás aprendiendo. No te arruinas. ¿Cómo puedes hacer? ¿Manda, perdón? Todo eso lo vas a hacer tú solo con lo que se aprendió en la carrera. Sí, el problema más que nada recae en el tiempo de desarrollo, ¿sabes? Porque si yo soy la única que va a estar trabajando en ellos, pues se va a tardar un chingo. Y como es un proyecto más que nada personal en vez de comercial, ¿sabes? Por eso te digo que una vez estén todos, yo creo que los subiría a Steam. Y luego a partir de ahí ya vería qué hacer, si es un éxito, si no es un éxito, vamos, ¿no? No quisiera subir todos uno por uno, ¿sabes? No me gustaría. No sufras como yo para maquetar un puto libro. Lol, poquito. Pero es que yo no estoy buscando ser un bestseller. Yo no estoy buscando ser un bestseller. ¿Cómo eres? Lol. Me hago una desarrolladora indie, así bien cabrona, cuando se suban los 6 juegos, ¿no? Y digo, ahora. Es un puto asco esta partida, ¿no? Sí. Torreta enemiga a la vista. Pero es que, ¿sabes qué? A mí no me gustaría ser desarrolladora indie como tal. O sea, a mí me gusta trabajar, que me digan esto, haz esto y haz aquello, vale. Y ya por separado yo hago mis propias cosas. Por eso lo quiero hacer como un proyecto personal y ya se suba a Steam una vez todo esté hecho, ¿sabes? Sí, lo que no quieres es... Ah, ¿veis para allá? ¿Qué haces aquí? Ha abandonado un imbécil la partida. Espero que fuera de los nuestros. Sí, era de los nuestros. Y sonía weird person. Si viene alguien muy bueno. Y le damos la vuelta a esto. Fantástico. Hay un bobo ahí. Más el daño que hacen, es que es un escándalo. Sí. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Mira lo que hemos matado. Sí. Pero no me jodas. Basura es esta. Son más que nosotros. What the trash is this? No. Es pura basura esto, ¿no? ¡Meteoro! Hola, ¿y dos? Digo, ¿y mie? Estoy muerto. Joder, pero qué horror. Estoy con mi mejor personaje, ¿eh? Esta partida se han pasado. Se han pasado de reparto podridamente mal.
Bueno, sí, sí. Pero además es que no hemos hecho cero captura, ¿eh? Derrota. O sea, pero qué escándalo. ¿Pero cómo podía matar solo a dos y nos han matado? Jugada destacada. ¿Visto qué ha sido? Una mierda, eso ha sido. ¿Qué clase de venganza contra nosotros ha sido esto? Una muy puta. Seguin ya era buenísimo. Nada, se acabó el show, Pepito. Pero no lo vi, que ha sido muy corto. Sí, bueno, yo no fui la que llegó tarde. Ya, pero hombre, ya que llega un poquito tarde y me ha tirupuchado a chocolate, pues una o dos más. No. ¡Oh! Pero si has dormido, ay. No. No, me haces abandonación terrible. Repítete, ¿me cuidas? Que no te pase la ansiedad. Que no he podido, no he podido venir antes por putadas. Que no te pase la ansiedad que me pasó a mí hoy con... Hostia, con la clase de matemáticas. Que sepas lo que tengas que hacer, pero simplemente no lo puedes hacer porque el tiempo es demasiado corto y se te va a acabar la luz, se te va a acabar la batería, se te va a acabar el tiempo y simplemente no lo puedes hacer. Y así con cada cosa que hagas a partir de ahora. Que quieres comer, pero solo tienes 5 minutos. Que quieres hacer este trabajo, no, pues ya no puedes porque si no lo terminas en 10, el cliente se va a salir. Y así por todo lo que resta de tu vida. Ya. Y que... que de repente tanto esfuerzo por encontrar el método se vaya a la mierda. Ya. Porque el programa que encontraste explota y todo se fue a la mierda. Simplemente ya no puedes encontrar otra solución y dices, me cago en todo, así igualito. Ya. ¿No? ¿Te toca? Pues... pues... ¿Hola? Sí, estoy pensando. Oh. Que no te metan en un barquito. ¿Lul? Y tengas que luchar entre... que el fuego te queme a ti y al barco antes de que el barco se hunda. O... que el barco con el fuego se rompa y te ahogues y se te queme el pelo encima. Ok. Vale, y te someten a esta prueba todos los putos días hasta que mueras. Y si mueres, cuando estás a punto de morir, te rescatan, aunque quedes carbonizada y tal. Lol, ¿por qué me has abandonado tan pronto? Lol, qué bonita putadita. Y el segundo... pues que por ahorrar en tu casa, ¿sabes? Te conviertan en hélice, ¿sabes? Oh. Y te clavan al techo, así como puestas con la postura esta de Leonardo da Vinci, con los brazos y las piernas así como estiradas, y te van girando para dar fresco este calor. O sea, este verano, que va a hacer mucho calor, estás todo el rato dando vueltas, ¿eh? Para refrescar el ambiente. Ya. Yeah. Y el caso es que resulta tan efectivo que tus padres empiezan a prestarte al principio y luego a alquilarte, ¿sabes? Pero... vas yendo a un montón de casas, trabajas todo el puto día de ventilador, dice, ah, bueno, ahora nos toca dormir, vale, pues lo alquilamos. Os lo dejamos toda la noche. Y tú, ah, vale, que sí, que este se acuesta tarde. Y estás toda la noche dando vueltas. Y luego te llevan a otra casa, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, quieren patentar tu sistema de Lobbomb dando vueltas, porque solo hay una Lobbomb. El resto de gente no funciona. O se rompen las hélices, o se caen al suelo del peso, porque son demasiado gordos, ¿sabes?
y te conviertes en Elise Woman, Elise Bomb. Y ese es tu trabajo. Y tus padres pues se forran, porque como tal cada vez lo quiere más la gente y es efectivo, es mejor que los aires acondicionados, pues ya llega un momento que solo te contratan ricos, ¿sabes? Yeah. Entonces pues vas a casa de ricos y ahí dando vueltas, ¿sabes? Mm. Por supuesto te mareas y lo malo es cuando vomitas, ¿sabes? Porque ahí lo riegas todo de Elise Bomb. Ya. Me ha abandonado Elise Bomb. Yo creía que íbamos a jugar un poco más, que se iba a apiadar de mí, de mi sufrimiento. Pepito, me cuidas, Pepito, me cuidas. Chao, chao, bye bye. Bye. Sí, bye, claro. Qué fácil. LOL. Bueno, pues yo creo que ya perdidos. Ya que me abandonan, quiero que voy a seguir. Ahora veo, voy a Tompis. Vamos a ver. Coño. Let's go. Sí, lo de... Parece que está tardando esta puta mierda, ¿no? Joder, macho. What the fuck? Ahí estamos. A ver si no es tan mierda como la última que hemos jugado. Para la batalla.
John. Selecciona a tu héroe. Hostia, tío, qué esquinaza. Qué super skin. ¿Lol? ¿Lol? Herramientas y cerebro en marcha. A veces echo de menos Canadá, pero el mundo hay que explorarlo. Estás haciendo una gallina de una pluma. Menos da una piedra. ¿Has probado mis famosas albóndigas? 5, 4, 3, 2, 1. El objetivo se desbloqueará en 30 segundos. Hostia, me equivoco. Ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Geirrt, geirrt, geirrt. Joder, qué hostia le he pegado, macho. Debería andarse con ojo por aquí. Ojo, estamos dominando el monstruo. Hemos llegado a territorio desconocido, equipo. No, ahí me lo monté mal. Ahí me lo monté muy mal. Pero muy mal. Very bad. Me lo monté ahí. Esto no va bien. ¡Me estoy sobrecargando! ¡Debemos parar al enemigo! ¡Ya! ¡Estás preparada, querida! Te has salvado, barriendo un poquito, barriendo un poquito.
salido su macho. Ese puto Reinhard me pilló. No tengo habilidad hoy anti-Reinhardt. Oh, solo estoy calentando. Ganar estaría bien. Serían dos puntitos para este torneo. ¡Estoy a tope! No han podido ser tres, pero... Victoria. Victoria. Perfecto. Dos, cinco, tres. Jugada destacada. Ah, claro, cómo no. Eso es muy bueno. ¡Sube la temperatura! Sebastián, macho. Me lo he fundido todo. Ah, y luego la Mercy. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Historia. L'histoire. Es imposible que esto salga. Bienvenidos a Rialto. Macri. Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Alguien tendrá que subirse al caballo. Hola. Admítelo, araña. ¿Crees que soy un buen tío? Bueno, es un evasión. Maleducado y molesto. Pero... Ya había terminado. ¿Una misión más? Me apunto. Que caigan en mi red. Debo estar más. Enemigo aquí.
los ojos abiertos. Son más que todos. Destruido, macho, los hijos de puta. ¿Y si cambio de estrategia? ¡Esto acaba ahora! Subir esta partida es una puta basura. No es lo que esperaba. ¿Y esto qué hace aquí? Solo ante el peligro. Francotiradora. Desenfunda. ¡Ay! ¡Ah! Oh, lo hemos conseguido. ¡Fue increíble! Que empiece una masacre. La muerte no para por nadie. Se me ha pegado algo. Hoy es día de paga. Mi cuerpo retoma poder. Cuidado, francotiradora. Ya lo arreglo. Relájate. Están justo donde queríamos.
que vean cómo se hace. Para él. Vas a costar un poco. Toma ya. Me jodí. Toma. Hostia, perdí hasta el gorro. Joder. Hijo puta, me quitó hasta el gorro, el cabrón. Agua para el sediento. Ahora voy a por ello. Solo ante el peligro. La carga vuelve a ser nuestra. Nadie podrá detenerme. Qué bien he jugado ahí, macho. Es que aquí no me esperan. Me siento un hombre nuevo. Por fin está a mi alcance. Dame tu propio. ¡Qué poco ha faltado! ¡Hijos de puta, qué poco ha faltado! ¡Qué hijos de puta! Queda un minuto, tío. Esto es... Now or never. Yo estoy súper lejos. La muerte arde. No, no, no. Perdemos. ¡Como yo! Hijos de puta, estamos a punto. Cabrones. No hay tiempo que perder. ¿Cómo yo? Inalcanzable. Quedan 30 segundos. Queda poco. Ahora el golpe de gracia. Hijos de puta, Tiempo, quedan 10 segundos. Volvemos. Qué puta. Dos menos. Malditos hijos de puta. ¿Has visto mi as en la manga? 2-2. No, perdemos, son perdemos, más. Perdemos, y perdemos. Con perdemos, cuidado. Perdemos, perdemos. Ay, qué putada de los cojones, No, vamos allá, joder, no lo abandonéis. Pero por qué poquito. Qué putada, por qué poquito. Encima, ¿cómo?
solo ante el peligro. Eso fue buenísimo. ¡Qué putada, tío! ¡Qué poco ha faltado! Es un punto, pero joder. ¡Qué putada más grande, macho! ¡Qué poco ha faltado! ¡Hoste puta! ¡Hoste puta! Viajando a Busan. Preparaos para la batalla. Hijos de puta, tío. Selecciona a tu héroe. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué poco ha faltado, tío! ¡Eso jode! Alguien tendrá que subirse al caballo. Nunca me he sentido del todo cómodo en Overwatch. Pero no tengo claro que mi lugar esté con vosotros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda uno. Capturad el objetivo. A ver si suerte. Le ganamos una, tío, porque va a ser una puta. Hola. Bueno, si son dos casi se puede sumar como dos puntos, ¿no? Se podría hacer esa excepción. ¡Enemigo por aquí! ¡Ahí! ¡Oh! ¿En serio? Me he quedado como sentado. Venga, Cole, céntrate. En posesión del objetivo. Gracias. Vale. ¡Hostias! Mierda, sal de ahí. Perdemos también. Y si cambio esta, la perdemos. Estrategia. ¿Hace calor aquí o soy yo? Ya, dejaos llevar. Vas a putardilla a los cojones. Cabronazos. Esta se pierde. Tiempo que perder. Esta partida se pierde. ¡A quemar la pista! ¡Acceso prohibido! ¡Ahora! Me tengo que poner ahí, porque si no perdemos. Joder, qué gilipollas de equipo. Vaya mierdas de equipos, coño. Puntuación. Basura de equipos. Basura de equipos, tronco. ¡Ugh!
Ojalá nos toque una misión sencilla. Que no sea más difícil de la cuenta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda dos. Qué puta basura de partida. Nunca pierdo. Remontemos. ¿Qué hay? Joder, cago en toda su puta madre. Esta partida es asquísimo, ¿no? Venga, Cole, céntrate. Joder, tronco, pero qué puta mierda pasa aquí. Ya. Alguien que parece que no hace. Alguien que parece que hace trampa. Mis ojos lo ven hijos todo. De puta. No, no, tío, esto no es normal. Esto no es normal, ¿eh? En serio, no falla ni un puto tiro. Pero, tío, ¿qué es esto? No han visto mi as en la manga. Atención, son más que nosotros. Justo lo que me recetó el médico. Tomando el objetivo, reuníos. Eso. Esto es un escándalo, ¿eh? Ay, que se ha vuelto a cambiar. No hay tiempo que perder. Oh, hay algo que no es normal. Hora del ajuste de cuentas. Ah, por culo. ¡Te equivocas! Se ha pegado algo. Y no estoy jugando mal, pero es que esto es puta basura, ¿eh? No se oye, es pronto para quitarse las botas. Pues como no llegamos. Que empiece la masacre. ¡Toma tu puta madre, zorra! ¡La justicia llueve del cielo! Mi habilidad definitiva se está cargando. ¡La bola de sonido está a punto de caramelo! ¡Hostia, espera! ¡Yo he tirado la ulti! ¡Enemigo detectado! ¡No jodas, qué imbécil! ¡Venid conmigo! ¡Iniciando excavación! ¡Alejándonos del objetivo!
derrota. No me digas, qué raro, esta derrotita rarísima, vaya puta basura. Jugada destacada. Ya, a ver cómo no falla ni una. Vale. Yo lo siento, pero vamos a usar ese. Por hijo de puta. Lo denuncio. That's for you. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. ¡Qué basura, tronco! Alguien tendrá que subirse al caballo. ¿Qué ha pasado en Egipto? Parece grave. Hay fantasmas a los que debo dar descanso. Nada de qué preocuparse. Siempre me preocupo, Ana. Confío en que haces lo correcto. Porque pensé que era... Pensé que era otro mapa, tronco. Esta gente ha superado la crisis muy rápido. ¡Qué envidia! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Defended el objetivo. ¡Hostia! ¡Pero que los españoles! ¡De marcha! Muy mal jugado. Nada. Quien fuera con Macri, tío, sale todo mal. No soy bueno, pues no soy bueno. Otra que perdemos, me cago en Dios. Puto Macri. ¡No permitáis que tomen nuestro punto! ¡Bombardeo inminente!
¡Saludos! ¿Qué te parece? ¡Se te ha pegado algo! ¡La vida te protege! Solo ante el peligro. Y los escudos. Unos muertos, hijo puta. Qué asco de gente. ¿Puedes decir cómo no se han muerto, hijo de puta? Soy como Macri, tronco. No han visto mi as en la manga. Soy malo de la... ¡Murfuzzi otra vez en la partida contraria, será hijo de puta! Será hijo de puta... Hostia, tío, ¿por qué estoy tan lejos? ¿Por qué me estoy haciendo mamonadas? Hostia, tronco, me he hecho un lío, ¿eh? Tiene que estar el puto Mazucio otra vez en contra, coño. Maldito hijo de puta. Dos cabrones de mierda. Petece el Mazucio en contra. Déjame. La puta mierda, hijos de puta. Puto asco, hijos de puta. Tío. ¿Qué clase de mierda de repartos son estos? Me cagan en Dios. En toda vuestra puta madre. Herramientas y cerebro en marcha. Rendidos a mí. Nanoestimulantes administrados. La vida te protege. Que no, te olvides. A tu espalda. Languidece. Ahí. Que sepas que sabes hacer. ¡No podéis pararme! ¡Estoy a tope! ¡Escudo! ¡Nada puede parar! ¡La casa! ¡La masa! ¡Los gritados! Asesinato doble. ¡Oh! ¡Son más que nosotros! ¡Detrás de mí, amigo! Objetivo inmovilizado. ¡Algo más que un horno! No. Calculé mal. Destino. Que la carga no se mueva.
mierdas. Perdemos. Hijos de puta, ¿no? No. Es una, un hijo de puta el Mazuf y ese de los huevos. Joder, la gran puta. Jugada destacada. Iros a tomar por culo, hombre. La justicia llueve. Puta mierda de partidas, tronco. Toma Zuzi ese de los cojones. Voy a anunciar otra vez, que se joda. Por hijo de puta. Que te follen, hijo puta. Joder, vaya puta mierda. Bueno, Cassidy, te jodes. Un punto de mierda para Cassidy. Te jodes. No. Cuando es imposible, es imposible. Me cago en Dios. Salga esta mierda de hijo de puta. Pasa, no hay gente en Overwatch para que te esté tocando todo el puto rato los mismos. Digo yo. Bienvenidos a Esperanza. Este van a ser las putas 11, tronco. Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. ¿Quién hemos dicho? Baptiste, vaya coñazo. Baptiste es muy coñazo, tío. Me meo. Otro día, otro campo de batalla. Me gusta tu máscara. He dicho que me gusta tu máscara. Vale. Joder, me meo, tío. Me meo. 4, 3, 2, 1. Y empezó una partida ganando de ello. Se desbloqueará en 30 segundos. ¡Hora de entrar en acción! No ha sido mi mejor momento. Joder, me tocan los malos ahora, tío, no me jodas. Estoy contigo. Esta la vamos a perder, macho. Ya no tenemos la delantera. Vale, ahora no ha salido el mufufo ese de los cojones. Perfecto. ¿Estáis mejor? ¡Sanado del todo!
puedo la victoria. Venga, vamos. Vamos por los que son los todos lentos. Let's show them who are the fucking masters. Empujando la barricada. No jodas. Hostia, tío, ¿cómo he hecho eso? No es el fin hasta que yo lo diga. Salva a todo el mundo, tronco. Ay, qué putada. ¿Cómo coño he hecho eso? Visor táctico activado. ¡Nada de morirse! ¡La barricada se mueve! ¡Se revento! ¡Te has sanado del todo! ¡Mierdas! Voy por el otro lado. Vale, tira la última. ¡Todos al campo! ¡Te has ganado del todo! ¡Dentro del campo! ¡Ven aquí, Tommy! ¡Spy, que me salgo! Ahora. La más bonita, macho. Dios. Me sorprendió ayer, hijo de puta. Esto aún no ha terminado. Muy bonita. Debemos recuperarlo. Visor táctico activado. Es bueno ir por ahí, seguro. Lo han visto. No. Joder, qué hijos de puta. Era malina. Vamos a perder, mierda.
puta, ¿eh? Hijo de puta. Me toca el mal lado, Marlon, siempre, me cago en Dios. Sigo respirando. Así que en marcha. ¿Estáis mejor? Espíritu del toro, desata tus garras. Joder, troncos. Imposible, ¿eh? Lo ordena el médico. Partidón, ¿eh? ¡No! ¡Qué putada! Solo ante el peligro. Uf, hijo de perra. Eso podría haber ido mejor. Joder. Mierda. Atravesa el gris. Mierda, qué mal, qué mal, qué mal. Hijo de puta. Venga, un ratito más. No es el fin hasta que yo lo diga. Hay que ir con calma. Quedan 30 segundos. No, perdemos. Contacto enemigo. ¡Bombardeo inminente! ¡Ojo! 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 ¡Mierda! ¡Puta mierda! ¡Jos de puta! ¡Joder! Siempre están saliendo los mejores en el otro puto lado, hijos de puta. ¡Venga! ¡Un ratito más! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Siempre la ventaja para ellos. Fáciles y tranquilas. Así me gustan las misiones.
Sí, ¿no? Este, el Unfist. No lo he puesto, ¿verdad? ¿Dónde estás, Unfist, hijo de puta? Unfist, ven aquí. ¿Ves? No lo tenía puesto. ¿Qué más tenemos por aquí del pase de batalla que me interese? Bueno, vamos a ver si suerte con Baptiste. Se lleva un par de puntitos, coño. Le toca siempre el lado malo. Pues de puta. Selecciona a tu héroe. No estoy jugando mal. Otro día, otro campo de batalla. Esto va a ser coser y cantar, ¿no? ¿No? ¿Os creéis a mi altura? Haces demasiado ruido. No es ruido, es música. Vale, haces demasiada música. Tomad esta zona de sanación. Al ritmo del corazón. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No se rompe el plato de los cojones? Bueno, vamos a descontarlo acá. Despacito y con buena letra. Nada de morirse. Qué pelea, no vamos a empezar más brutal. Está ahí, ahí de level. La noche es joven. ¿Mejor? Madre mía. Un poco de sanación. Todos al campo. ¿Dónde estás? ¿Estáis mejor? No creo que lo hagáis. Estoy en coche. ¡Jodas! No, 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 no. No hago nada con un Ranger aquí. Nada, con un puto Ranger ahí atrapado, me cago en Dios. No es el fin hasta que yo lo diga. Te has sanado del todo. Campo de inmortalidad desplegado. Regeneración. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estaba, hijo de puta? ¡Hijo de perra! ¿De dónde coño había salido ese hijo de puta? ¿En serio? ¿Dónde coño?
¡Ay, que me salgo! ¿Estáis mejor? ¡Mueve la pista! Está bien, se les vacía el jardín. ¡Meteros aquí! No ha terminado. Chao. Agrupaos, banda. Te invito a tomar algo. La carga no tiene dueño ahora mismo. ¡Os vais! Están justo donde queríamos. Nada de morirse. Joder, partida más cabrona, ¿eh? Perdemos todas. Ay, Dios. Pierden todas, tronco. Todas. La noche es joven. Hostia, ya nos ha jodido otra vez ese hijo de puta. A ver si llego, a ver si llego, a ver si llego. Yo te ayudo. ¡No, mierda! ¡Un poco de sanación! Oh, ¡qué putada más grande! ¡Qué putada más grande ese hijo de puta! ¡Iniciando excavación! Perdemos. ¿Lo intentamos de nuevo? Y perdemos otra puta vez, ¿eh? Joder, macho, ¿ganaré alguna hoy? ¿Me cago en Dios o no? ¿O ni una? Es que llevo unas cuantas. Esto te termina desmoronando, ¿eh? ¡Me cago en Dios, cojones! Sigo respirando. Así que en marcha.
cago en Dios, qué hijos de puta son. Volvamos a probar. Parecía que necesitabas ayuda. Rendimiento al máximo. Sí, esta puta partida de los cojones. Me pone detrás, tío. Puto ninjar de los huevos. Perdemos, pero joder, tío. Todas las partidas van a ser así, no, en serio. De verdad, en serio. Incredible. Uf. ¿Qué pasó exactamente ahí, tronco? Jugada destacada. Joder. Iniciando excavación. Yo creo que ya. En serio, lo demás ya es. Liarla. Vamos a ver qué tenemos del pase de batalla. Nada de esto. Deberíamos diferenciar entre los dedos de las manos. No me gusta. Este mola, ¿no? Oh. Oh. Vale, vamos a ponerle a Rosetta. Estado 2 horas y media. Vale, vámonos. ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! Bye. Wow.